Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo, e hoje falaremos sobre os semicondutores. Ampliamente utilizados em equipos eletrônicos, os semicondutores são capazes de cambiar sua condição de aislantes a condutores com grande facilidade. Isto se deve ao fato de que os semicondutores tienen una banda prohibida intermedia. La banda prohibida es la región situada entre las bandas de valencia o capa de valencia del átomo y la banda de conducción, que es la región donde, bajo la acción de un campo eléctrico, se forma la corriente eléctrica. Cuando los electrones reciben una cierta cantidad de energía, se liberan y salen de la capa de valencia hacia la capa de conducción. La conductividad de los semiconductores puede ser alterada variando la temperatura, lo que hace que alcancen una conductividad similar a de los metales. La conductividad de los semiconductores provenientes de los excites térmicos se denomina conductividad intrínseca. Los elementos químicos que componen los materiales semiconductores más utilizados son el germanio y el silicio, aplicados en la fabricación de componentes electrónicos como los transistores. Existen materiales que son buenos conductores de energía, como el aluminio, el oro y el cobre. Y existen materiales aislantes como el papel, la goma y los plásticos. Los materiales semiconductores no son buenos conductores de energía eléctrica, pero tampoco son buenos aislantes, quedando en un rango intermedio. El germanio y el silicio puros no sirven de nada en la electrónica, ya que sus átomos no presentan electrones libres necesarios para la formación de la corriente eléctrica. Pero si añadimos algunas impurezas al material, esto podrá convertirse en un conductor especial. Al añadir pequeñas cantidades de arsénico al germanio, los electrones que pueden conducir energía eléctrica surgen en este material. En este caso, como el transporte de la carga se realiza por electrones, se puede decir que el material producido es un semiconductor del tipo N, de negativo. Si añadimos pequeñas cantidades de indio al silicio, donde los átomos de indio se fijan, queda faltando un electrón para neutralizar la carga en ese lugar. La falta de este electrón se llama vacío y corresponde en la práctica a una carga positiva. En este caso, como el transporte de la carga se realiza por vacíos, el semiconductor es del tipo P, de positivo. Los materiales semiconductores de los tipos P y N se pueden producir a partir del silicio, germanio, selenio, galio y otros elementos químicos. Los semiconductores extrínsecos son componentes de muchos dispositivos eléctricos comunes, así como muchos detectores de radiación ionizantes. Para esto, un diodo semiconductor suele consistir en semiconductores del tipo P y del tipo N, colocados en conjunto entre sí. Un semiconductor extrínseco dopado con átomos de donantes de electrones se llama semiconductor del tipo N, puesto que la mayoría de los portadores de carga en el cristal son electrones negativos. Como el silicio es un elemento tetravalente, la estructura cristalina normal contiene 4 enlaces covalentes de 4 electrones de valencia.
en el silicio, los dopantes más comunes son los elementos del grupo 3 y del grupo 5. Los elementos del grupo 5, pentavalentes, tienen 5 electrones de valencia, lo que les permite actuar como donantes. Esto significa que la adición de estas impurezas pentavalentes, como el arsénico, el antimonio o el fósforo, contribuye con electrones libres, aumentando considerablemente la conductividad del semiconductor intrínseco. Por ejemplo, un cristal de silicio dopado por boro del grupo 3 crea un semiconductor del tipo P, mientras que un cristal dopado con fósforo del grupo 5 resulta un semiconductor del tipo N. Los electrones de conducción están completamente dominados por el número de electrones donantes. Por lo tanto, el número total de electrones de conducción es aproximadamente similar al número de locales donantes. La neutralidad de la carga del material semiconductor se mantiene porque los sitios de donantes excitados equilibran los electrones conductores. El resultado final es que se aumenta el número de electrones de conducción mientras que el número de agujeros se reduce. El desequilibrio de la concentración del portador en las bandas respectivas se expresa por el diferente número absoluto de electrones y agujeros. Los electrones son portadores principales, mientras que los agujeros son portadores minoritarios en el material tipo N. Un semiconductor extrínseco que ha sido dopado con átomos de receptores de electrones se llama un semiconductor del tipo P, porque la mayoría de los portadores de carga en el cristal son agujeros de electrones, portadores de carga positiva. El silicio semiconductor puro es un elemento tetravalente. La estructura cristalina normal contiene 4 enlaces covalentes de 4 electrones de valencia. En el silicio, los dopantes más comunes son los elementos del grupo 3 y del grupo 5. Los elementos del grupo 3 trivalentes contienen 3 electrones de valencia que los hace funcionar como aceptadores cuando se utilizan para dopar el silicio. Cuando un átomo aceptador reemplaza un átomo de silicio tetravalente en el cristal, se crea un estado vago, un agujero en electrón. Un agujero de electrones, a menudo simplemente llamado de agujero, es la falta de un electrón en una posición donde uno podría existir en un átomo o estructura atómica. Es uno de los 2 tipos de portadores de carga responsables por la creación de corriente eléctrica en materiales semiconductores. Estos agujeros, cargados positivamente, pueden pasar de átomo hacia átomo en los materiales semiconductores a medida que los electrones abandonan sus posiciones. La adición de impurezas trivalentes como boro, aluminio o galio a un semiconductor intrínseco crea estos agujeros de electrones positivos en la estructura. Por ejemplo, un cristal de silicio dopado por boro, grupo 3, crea un semiconductor del tipo P, mientras que un cristal dopado con fósforo, grupo 5, resulta en un semiconductor del tipo N. El número de agujeros de electrones está completamente dominado por el número de sitios de aceptación. También se mantiene la neutralidad de carga de este material semiconductor. El resultado final
es que el número de agujeros de electrones aumenta, mientras que el número de electrones de conducción se reduce. El desequilibrio de la concentración del portador en las bandas respectivas se expresa por el diferente número absoluto de electrones y agujeros. Los agujeros de electrones son portadores principales, mientras que los electrones son portadores minoritarios en el material del tipo P. Y así terminamos esta clase. Una vez más, quiero darles gracias por su atención, su interés y recomendar que no pierdan la próxima clase, que será muy interesante, pues vamos a estudiar los inductores.